Hemos realizado una reunión de balance con todas las unidades ejecutoras de la región este de ACE. Realmente fue una reunión muy positiva porque allí se colocaron los ejes principales de trabajo desde el año 2013 a la fecha, porque es todo el periodo en que se crearon las regiones en ACE. Y aparece como muy importante el fortalecimiento de la red del primer nivel de atención que se genera en ACE en todo este periodo. La creación de centros de referencia en los hospitales de ACE de esta región este, fundamentalmente en el área de imagenología, en distintas áreas donde realmente la región ha funcionado, fortaleciendo por un lado la red de primer nivel de atención y por otro lado la coordinación con los hospitales departamentales. Y nos parece fundamental destacar algunos aspectos. Para nosotros el componente de trabajo en equipo, ese componente que involucra a todos los actores, independientemente si son directores de la red de atención primaria o de las estructuras hospitalarias, ha sido fundamental. La continuidad de los mismos, equipos con una estabilidad, una participación de muchos de sus funcionarios, de las estructuras en el proceso de desarrollo de la región, todo eso lo fuimos encontrando en estos años y hoy, bueno, en un proceso de balance, creo que desde la sensibilidad lo pudimos expresar. Por supuesto que debe haber otras fortalezas ubicadas en cada área de la región, pero el elemento central a destacar es el componente de equipo, el compromiso de los compañeros, independientemente de las circunstancias que a veces han sido difíciles, y un camino con un rumbo que se definió, que se mantuvo esa continuidad del proceso y que nosotros pensamos que tiene en definitiva una coherencia en el proceso de trabajo.